es un proyecto que venimos construyendo desde hace más o menos unos 18 meses. Inicialmente lo habíamos presentado al Fondo de General de Regalías del departamento y nos lo habían viabilizado ahí en este fondo. Es un proyecto que busca el mejoramiento y equipamiento de los laboratorios del Instituto Universitario de La Paz y que tiene como fin priorizar aquellos laboratorios que nosotros tenemos para destinado a docencia, investigación y proyección social. Este proyecto, luego de hacer el trámite en diciembre, el señor gobernador con el cual conversamos, nos habíamos quedado sin recursos del departamento, nos buscó una alternativa y pudimos presentarlo ante el contrato Plan Santander. Ahí en territorio, mediante dos mesas técnicas, nos lo revisó y lo viabilizó nuevamente y nosotros como institución le cedimos el proyecto al departamento Santander, el cual fue aprobado hace más o menos un mes y cursó la adición de los recursos ante la Asamblea Departamental, a la cual le enviamos un saludo fraterno y un agradecimiento porque nos permite hacer realidad este proyecto que, como le digo, tiene una etapa larga de preparación y ha llegado a su parte final. Son 3.000 millones de pesos destinados al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica que tiene la institución y tiene una parte de infraestructura y otra parte de dotación en la cual pues, los laboratorios de la institución quedarán al servicio de la comunidad. La idea es que tengamos 3 meses más o menos de ejecución de ellos y que pues ya entiendo que está la licitación para la contratación del proyecto.